Se le fueron con todo a Mariana Echeverría en el programa de hoy. Sí, así como lo oyes, se le fueron con todo en el programa de hoy, ya que había muchos rumores el día de ayer que supuestamente que no querían que Mariana Echeverría fuera al programa de hoy porque le iban a deschongar. Sí, tal cual como habían dicho que no querían que Mariana Echeverría fuera al programa de hoy porque le iban a deschongar, y dicho y hecho, pero pues dado a que ellos tienen un contrato que tienen que cubrir después de que salgan de la Casa de los Famosos, tienen que cumplir ciertos requerimientos y tienen que asistir a ciertos programas, tienen que hacer pues todo lo que firmaron en el contrato. Mariana Echeverría se presentó hoy en el programa de hoy y se puso ardiente. Lo digo de frente y te lo digo aquí. Y es que las tres Andreas y Galilea Montijo se le fueron pues con todo a Mariana Echeverría y le enseñaron todos los clips. Qué vergüenza, o sea, realmente qué pena tener que ver lo que dijiste en el pues en el reality show de la Casa de los Famosos, ya que pues es un poquito vergonzoso, pero pues si tú lo dijiste, pues lo tienes que sostener. Y pues Mariana Echeverría le hicieron ver todas las cosas y le dijeron que Ara de la Torre es una finísima persona y que él, si él se aísla de ciertas cosas, es porque realmente él no le gusta y a él le gusta estar ahí, pero pues él no tiene nada que ver con lo que a Mariana Echeverría dijo. Y ella pues a su vez le pidió disculpas a todo el mundo, pero lo que sí sabemos es que pues fuera de todo esto es que este es un reality show y la gente se engancha y todas las personas se enganchan. Y pues ya que Mariana le dio duro y tendido al chisme en la Casa de los Famosos, hoy salió a pedir disculpas y pidió disculpas y pidió disculpas y con lágrimas en los ojos dijo que sigue pidiendo disculpas. Ustedes déjenme en los comentarios qué opinan. También tocaron el punto de que por qué se robó y por qué le quitó el mango, por qué le quiere quitar el mango a Bridget, que eso no se vale, que es una persona adulta. Y ella dice que pues ya saliendo de la Casa de los Famosos, este es algo pues muy diferente a lo que realmente se vive ahí, y que le gustaría ver a todos los que están hablando de ella ahí en la Casa de los Famosos para ver si es realmente lo que ellos piensan, porque desde dentro de la casa es una cosa y afuera de la casa es otra cosa. Ustedes déjenme en los comentarios qué opinan, yo los leo, yo soy el Pitudo y nos vemos en la próxima. Chao.